La historia del cuidado de la humanidad se ha destacado por valientes y entregadas mujeres y hombres que lo han dado todo por la salud de las personas. Muchos de sus sacrificios muestran su alma noble, comprometida con la profesión de enfermería. Hoy, rendimos en 30 minutos un homenaje a su quehacer en Hablemos de Enfermería. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes. Les saluda la periodista Priscila Fernández en compañía del equipo de producción de la Unidad de Comunicaciones del Colegio de Enfermeras de Costa Rica para presentarles una edición especial del programa Hablemos de Enfermería, producción que emitimos todos los viernes vía redes sociales de nuestra corporación y los sábados a las 4 de la tarde por Extra TV, el canal del pueblo. Si hablamos de la ciencia de la enfermería, esta siempre se ha destacado por estar al compromiso y disposición del cuidado de la humanidad en todo momento. Pero cuando mencionamos su camino hacia la profesionalización y su relación con las conflagraciones bélicas, ha sido determinante en marcar la evolución de los cuidados de salud, pese a las consecuencias devastadoras que se dan en estos escenarios. La historia nos data que desde 1853, con el inicio de la Guerra de Crimea, pasando por la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, enfermería ha jugado un papel protagónico en estas contiendas gracias al trabajo realizado por precursoras de la enfermería como Florence Nightingale. Precisamente, pocas personas han provocado un impacto tan fuerte en el ámbito de la enfermería y de apoyo al enfermero como lo hizo Nightingale. Ella marcó e influenció la vida y obra de Henry Dunant, fundador de la Cruz Roja Internacional, un joven suizo que se enamoró del trabajo y las proezas que Florence realizó en la atención de heridos en Crimea. Él admiró su entrega y la de 38 enfermeras que la acompañaron. Es así como a través de los principios que cedió Nightingale y posteriormente Henry Dunant a la historia de la enfermería, es que se da el origen de la asistencia humanitaria que tanto caracteriza a esta disciplina desde entonces. Este mismo legado se aplica hoy al ser testigos de una nueva guerra entre Rusia y Ucrania, donde por desgracia el aumento de decesos de vidas humanas, heridos y refugiados siguen en aumento ante un titubeante final. Pero lo cierto es que en medio de este turbulento escenario existen equipos de ayuda humanitaria que están asistiendo y apoyando de distintas maneras a todos los refugiados que intentan dejar sus países. Tal es el caso de Servicios de Asistencia Médica de Urgencia SAMU, una organización internacional de alto compromiso social y extensa experiencia en materia de intervenciones humanitarias, donde basan sus procedimientos fundamentalmente en poblaciones en conflicto armado y post-conflictos. El programa Hablemos de Enfermería se complace de habilitar nuestro espacio para conocer al doctor Andrés Rodríguez Holst, un enfermero costarricense que tiene cerca de un mes de estar en Rumanía asistiendo a los refugiados de este conflicto mediante su trabajo como jefe de equipos de intervención humanitaria.
de los servicios de asistencia médica de urgencia SAMU, mismo que desde el 3 de marzo está operando en esta zona. Doctor Andrés, bienvenido a las cámaras de nuestro programa Hablemos de Enfermería. Desde el Colegio de Enfermeras de Costa Rica le agradecemos su colaboración y presencia en esta entrega. Bienvenido, ¿qué tal? Hola, muy bien. Bueno, doctor, para iniciar, somos conocedores que usted inició en los andares de esta inspiradora profesión desde el año 2007, luego de que esta ciencia lo enamorara a plenitud, y además usted trabajó en el San Juan de Dios, en el Hospital San Juan de Dios, por casi 7 años, en el área de neurocirugía, y posteriormente pues también obtuvo una beca con el Banco Interamericano de Desarrollo, donde obtuvo una maestría en enfermería, en lo que es la atención de emergencias, catástrofes y acción humanitaria. Así que antes de profundizar un poco en lo que es la situación que está viviendo en la zona cercana al conflicto de Rusia-Ucrania, queremos conocer un poco a viva voz sobre su vida personal y cómo ha sido el trayecto que le ha llevado a trabajar desde hace casi 7 años en esta organización como lo es SAMU. Bueno, como bien ha dicho, yo después de trabajar en el San Juan de Dios y que obtener la beca, me fui a España y pues tuve la oportunidad ahí de conocer un sistema diferente. Estuve los 2 años en la maestría y pues después de haber pasado, de haber superado el primer año, me ofrecieron trabajo, me empecé ahí. Ya cuando concluí la maestría, pues ya me quedé y aquí sigo. El camino pues me llevó un poco a empezar a trabajar en lo que eran proyectos humanitarios, un tema que me fue interesando, hasta, bueno, el punto que fui creciendo dentro de la organización y ahora pues soy el responsable de la planificación y la ejecución de lo que son las misiones humanitarias. Pues, amo. Y allá pues la parte académica también me dirigió a estar haciendo ahora el doctorado en la Universidad de Manchester en lo que son emergencias humanitarias. También quisiera adentrarnos un poco más al tema central, porque tenemos entendido que SAMU es una organización con un alto compromiso social y una vasta experiencia en lo que es materia de intervenciones humanitarias, donde se basan sus procedimientos fundamentalmente en poblaciones en conflicto armado y post-conflicto. Un ejemplo de ello puede ser la atención que le dieron a los refugiados kurdos que fueron desplazados por la guerra de ISIS en Medio Oriente entre 2015 y 2017 aproximadamente, y luego también en otro panorama con la llegada del COVID-19, cuando ustedes atendieron a países como India, que fue uno de los más azotados indudablemente por esta pandemia. A grandes rasgos, doctor, coméntenos cuál es el rol que asume enfermería en escenarios que comúnmente ustedes atienden durante estos conflictos bélicos desde esta organización. Bueno, si bien es cierto que SAMU tiene 40 años, de los cuales 30 los ha dedicado a lo que es la intervención humanitaria, SAMU se fundó originalmente pensado como el sistema de asistencia prehospitalaria sur de España, en la comunidad autónoma de Andalucía. Fueron los primeros en tener un servicio medicalizado con ambulancias y el sistema pues es un poco diferente porque en España es a diferencia del sistema paramédico, lleva médico, enfermero y técnico en emergencias sanitarias. Pues todo ese concepto de la prehospitalaria que se originaba desde lo militar, incluía muchas cosas como era la asistencia a múltiples víctimas y una parte que incluye el puesto del estudio, este campo de estudio de los IMV, ¿no? Los incidentes con múltiples víctimas, es la acción humanitaria, ¿no? La gestión de lo que son las situaciones en donde se desbordan los recursos, en donde una región o un país no es capaz de mantener la asistencia, tanto por falta de recurso humano, de infraestructura, material, vehicular, para poder resolver esa situación.
Ahí la situación pues puede resolverse en un marco temporal corto, que puede ser de horas o un par de días, pero cuando esa situación se prolonga en el tiempo, es cuando usualmente se tienen que solicitar recursos externos, que esto se traduce en ayuda internacional. Esto, pues el rol de enfermería, básicamente en los últimos 15 años ha ido cambiando un poco el panorama, porque antes era un perfil mucho más médico lo que se buscaba. Sin embargo, el enfermero ha demostrado la capacidad que tiene de ser más polivalente. Y entiéndase polivalente en que nosotros pues servimos para muchas distintas situaciones. Porque en otras ramas de la salud, específicamente en la atención en acción humanitaria, cuando son emergencias, el médico y el enfermero son los que tienen más peso. Otras ramas sanitarias, como pueden ser veterinaria, que también participa mucho en esto, porque la salud animal es importante, no solamente por el hecho de la salud directa del animal, sino por la prevención de lo que son vectores biológicos y mecánicos de enfermedades, o que pueden traducirse después en enfermedades zoonóticas. El médico y el enfermero, teniendo ese peso sobre la situación, el médico pues se especializa, ¿no?, en un campo, en un área que cada vez se delimita más. Y bueno, puedo pecar de no ser yo médico para hablar de estas cosas, pero el enfermero ha demostrado que aunque haya enfermeros o enfermeras que tengan una especialidad, igualmente son polivalentes para servir para otras áreas de enfermería y de cuidado que no son específicas de su especialidad. Como por ejemplo, yo cuando organizo una misión, yo pienso en términos de, yo prefiero llevarme a un enfermero obstetra antes que llevarme a un médico ginecólogo obstetra, ¿no? Un gineco obstetra. Porque el gineco obstetra, el médico, yo después hay diferentes campos de acción en donde no los puedo incluir. Mientras que el enfermero a mí me puede servir tanto para atender emergencias, me puede servir tanto para atender pediatría, me puede servir para hacer atención primaria, me puede servir para hacer traslados prehospitalarios. Y no es restarle importancia a esa especialidad médica, pero usualmente cuando se aleja el médico de su especialidad, se limita mucho las capacidades o las técnicas en las que puede intervenir. Mientras que el enfermero, sus capacidades técnicas son más generales y que pueden aplicarse igualmente para otras áreas. Entonces ahí ha ganado muchísimo campo el enfermero en este sentido, y por eso las organizaciones hoy en día buscan mucho como ese enfermero que sea polivalente y que pueda servir pues para todo esto. Además de que en enfermería tiene una formación más específica y más de peso en lo que es la educación para la salud y para lo que es la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y lo que es sobre todo también la administración y la coordinación de los servicios de salud, que eso pues por excelencia somos los gestores, ¿no?, en ese sentido. Entonces, como tenemos esas cualidades, pues tenemos un perfil muy, muy, muy ambicioso en esto. Bueno, y es que como usted lo apunta, también si nos adentramos un poco más a la historia, sabemos que la enfermería nace justamente en esta región del Báltico, propiamente en la península de Crimea, con Florence Nightingale y su intervención. Ahora, con el paso de los años, vemos pues aspectos más humanistas en el campo de la enfermería. En su criterio, ¿qué tanto considera ha sido la evolución de la disciplina en cuanto a la asistencia a conflictos armados y de catástrofes, doctor? Bueno, aquí tenemos que separar un poco lo que es el concepto del personal de salud que interviene directamente en lo que llamamos la zona caliente, que es donde, digamos, el conflicto en sí, donde se está dando el conflicto, donde hay fuego cruzado, donde hay amenaza para los intervinientes, y después lo que es lo que llamamos la zona amarilla, que es básicamente donde se atiende a estas personas, pero en una zona segura, ¿no? Pero que es una zona que está destinada a esa asistencia, a la evacuación y sobre todo a salvaguardar, ¿no?, ese espacio para lograr que esas personas pues preserven la vida, o por lo menos intentemos minimizar la lesión o aliviar y tener una muerte digna. Si bien es cierto que en el conflicto el personal sanitario pues puede ser que
hay dos motivos por los que puede terminar ahí, o porque está destinado por una afiliación a una institución militar, o porque sea personal que está directamente involucrado en el conflicto. Y eso usualmente son civiles que están pues formados como personal de salud y que a la vez están fungiendo dentro del conflicto como civiles, pues asistiendo, ¿no?, a las personas que están afectadas. Entonces, esos dos roles siguen un camino muy diferente, porque uno es fortuito y el otro pues recibe un entrenamiento y una formación muy específica en lo que es la medicina táctica. Yo no recibo exactamente ese personal de ese perfil, porque yo no intervengo en la zona caliente. Si bien es cierto que nos entrenamos en esas situaciones, en lo que es la parte de medicina táctica y de bajas en el escenario, nosotros no buscamos eso, porque el personal de salud es muy valioso en estas situaciones como para meterlo en la zona donde es más riesgosa. Entonces, ¿cómo se crea este perfil del enfermero que participa en esto? Pues hay que tener claro que esto es un mundo donde uno tiene que aprender a controlar de muchas cosas. Yo tengo que entender de geopolítica, tengo que entender de conflictos, tengo que entender de los aspectos culturales que influyen en diferentes partes del mundo. Tengo que comprender cómo la religión tiene un impacto en las decisiones que yo puedo tomar en religiones que son ajenas a la mía, a las creencias. Tengo que conocer también mucho sobre lo que es logística sanitaria, que la logística sanitaria, pues eso implica, yo tengo que ser capaz de mover todo, de instalar una estructura de salud en medio de un lugar en donde no existen recursos. Entonces yo tengo que ser autosuficiente y proveer todos los elementos que yo necesito para poder dar una asistencia de calidad. Y tiene que existir unos mínimos de criterios para poder decir que uno tiene esa autosuficiencia y esa capacidad para poder dar, ¿no?, y poder atender a todas estas personas que están afectadas. Doy un ejemplo. Uno de los elementos más complicados dentro de la logística sanitaria es conseguir oxígeno. Parece como algo muy tonto, pero es que el oxígeno resulta que es algo que no, las válvulas del oxígeno no están estandarizadas en todo el mundo. Además, movilizar tanques de oxígeno en los aviones no se puede. Ya por peso es muy complejo moverlo. Al tener una limitante, pues sí puede viajar por mar o por tierra, pero eso ya es un trayecto que implica mucho tiempo. Y después las válvulas, si yo me llevo, en mi caso, que yo tengo mi base en España, si yo me llevo eso y me lo traigo para esta región en donde yo me encuentro, yo después no voy a poder, cuando se acabe el tanque de oxígeno, no lo voy a poder recargar, porque la válvula no es la misma. Y después está la otra parte, que si yo lo consigo aquí, las máquinas que se adaptan al oxígeno, o sea, por ejemplo, un ventilador mecánico portátil, no va a tener la misma llave para poder conectarse. Entonces, siempre, ese es como uno de los elementos más difíciles. Y esas son las cosas que uno tiene que considerar. Y después está el arte que radica en cómo yo calculo lo que tengo que llevar, porque las situaciones todas son diferentes. Yo no puedo pensar en que tengo que llevarme todo, porque yo tengo que ser eficiente y tengo que llevarme justo lo que necesito para poder atender la situación. No es lo mismo una situación que es de aparición súbita como es una situación de desarrollo lento. En una aparición súbita, como puede ser un terremoto, como puede ser la erupción de un volcán, como puede ser un tsunami, una inundación, yo tengo que pensar en mucho trauma. Tengo que pensar en heridas abiertas, tengo que pensar en procesos infecciosos, tengo que pensar... tengo que pensar en control de hemorragias, mientras que en un desarrollo lento, pues tengo que estudiar cuál es el motivo que se está desarrollando y tengo que ser más observador, porque un desarrollo lento puede ser tanto un desplazamiento de personas por algo influido por el calentamiento global, como puede ser una sequía, como también puede ser un conflicto que se va desarrollando de una manera distinta, y cada uno lleva pues un tiempo diferente para desarrollarse, pero ahora las enfermedades en las que yo me voy a enfrentar son distintas, porque yo con personas desplazadas tengo que pensar mucho en la limitación que van a tener en los recursos necesarios para el autocuidado, como puede ser la alimentación, como puede ser el agua, la higiene, la vestimenta, el refugio, el abrigo, todas esas cosas, a eso le sumamos el tiempo. Por ejemplo, en esta situación, hasta la semana pasada aquí estaba nevando
y teníamos días en donde la temperatura máxima era menos 2 grados y la mínima podía llegar a menos 10. Entonces, retiremos todos los elementos de autocuidado. A eso agreguémosle un clima inclemente. Entonces, aquí lo que vamos a tener, pues, estadísticamente son enfermedades de la piel, enfermedades gastrointestinales y enfermedades respiratorias. Entonces, ya estamos hablando de dos situaciones distintas. En donde antes estábamos hablando de trauma, ahora estoy hablando de procesos respiratorios y digestivos. Esa es la forma en que uno piensa y ese es el tipo de entrenamiento que se necesita para uno especializarse en esto. La manera en que yo analizo la situación, los recursos y yo siendo el gestor de este cuidado, ¿cuáles son esas cosas que yo necesito para en realidad brindar ese cuidado? Porque a pesar de que aquí podemos encontrarnos con lesiones que necesitan una atención quirúrgica inmediata, al fin y al cabo estas personas también lo que necesitan es mucho apoyo emocional, lo que necesitan es acompañamiento, necesitan que uno esté con ellos, que se sientan seguros, que se sientan arropados. Y algunas veces simplemente con dar comida caliente, uno está haciendo mucho más de lo que podrían hacer un mosquito y un Kelly controlando una hemorragia. Porque van a ser muchas más las personas que van a requerir eso versus el otro. En junio del año pasado, un grupo de 11 enfermeros y 9 técnicos de emergencias sanitarias de SAMU visitaron nuestro país en una retadora misión humanitaria bajo la dirección del enfermero Andrés Rodríguez ante el aumento exponencial de casos de coronavirus que se registró en nuestro país en ese entonces. Cabe destacar que esta fue la primera vez que Costa Rica solicitó ayuda internacional por parte de una organización, por lo que la OPS solicitó ayuda inmediata al equipo sanitario de SAMU. Muy bien lo apunta usted, que enfermería tiene una gran labor acá en esta labor humanitaria que ustedes realizan, pero indagando un poco en los colaboradores que integran los equipos de trabajo en estas catástrofes o zonas de conflicto, destacan también los médicos, los técnicos de emergencia sanitaria, lo que son los educadores sociales, entre otros. Pero cuando hablamos de liderazgo de enfermería dentro de la organización de SAMU, ¿por qué es esencial ese proceso de gestión del cuidado, de rehabilitación, de reubicación de las víctimas de estos conflictos armados y catástrofes? Bueno, porque por excelencia los enfermeros somos los que controlamos el área. Yo tuve una profesora en su momento, hace ya algunos años, que ella decía que yo tenía que ser dueño del lugar donde yo trabajara, que yo tenía que conocer dónde estaban todas las cosas, yo era el que tenía que saber cómo funcionaban las cosas, yo era el que tenía que saber a qué horas o cuándo se podían pedir, a qué horas se podían bajar los pacientes, a qué horas tenía que llegar la visita, a qué horas podían entrar los familiares. Y uno como enfermero, pues eso es algo que entra, a pesar de que se intenta describir muchísimo en la literatura, en la bibliografía, es algo que yo ligo mucho a la mística detrás de lo que nosotros hacemos, porque uno desarrolla, ¿no?, estos sentidos de más que le dan a uno las profesiones. Pues en nuestro caso es desde yo saber identificar cuando una persona está evolucionando a peor, cuando yo sé que alguien está incómodo por estar presente con un familiar o que no le gusta la manera en que lo trata alguno de los compañeros con los que trabajamos, porque alguna persona no tolera bien la comida que se le da. Esas cosas que nosotros percibimos son las que hacen, en mi caso y en mi muy humilde opinión, lo que nosotros seamos muy buenos coordinando todas estas intervenciones que he estado comentando, ¿no? En estas situaciones pues uno necesita eso, porque yo tengo que pensar no solamente en que necesito llevarme tanta cantidad de acetaminofén, tanta cantidad de cefalexina, tanta cantidad de 1000 medicamentos, que necesito material, que necesito tubos endotraqueales, que necesito laringoscopios, que necesito... Hay aparatos y hay 1000 cosas, pero es que nosotros también pensamos en ¿y el paciente dónde va a dormir?
y el paciente, ¿con qué lo voy a vestir? Y si un paciente yo lo tengo que cuidar por 48 horas, no es lo mismo que el paciente que va a estar media hora, que lo vamos a estabilizar y lo vamos a llevar a otro hospital. Un paciente que se queda a nuestro cuidado, yo ya tengo que pensar en términos de dónde lo voy a poner, cómo voy a lavar su ropa. ¿Qué pasa si yo tengo una madre que fue afectada por la situación, que ahora mismo está inconsciente y tiene dos hijos, y esos dos hijos tal vez tienen 3 y 2 años, y yo tengo que hacerme responsable también por eso? Pues yo también tengo que ser capaz de no tener a los niños en medio de camillas con personas ensangrentadas o enfermas, sino que tengo que crear ese espacio para los niños. Si yo tengo una persona que está falleciendo, como mencioné antes, tengo que saber respetar todo el patrón cultural y religioso de esa persona y no simplemente porque yo venga a otro lugar no considerarlo. Y me refiero a otro lugar porque la cuestión cultural relativa a la muerte es muy diferente y muy variada. Inclusive dentro de nuestro mismo país, nuestra misma región, esas cosas cambian mucho. Entonces, ¿cómo yo respeto todo eso? Ese para mí es el valor que le da enfermería a estas situaciones, porque nosotros tenemos esa perspicacia, por así decirlo de alguna manera, de considerar y contemplar esas cosas antes de que nosotros nos vayamos a asistir a una de estas situaciones. Porque yo antes de salir tengo que ir preparado, tengo que ir preparado. Yo no puedo llegar y empezar a pedir cosas al país anfitrión, porque es un país que está siendo azotado o afectado por un incidente que no va a ser capaz de brindarme eso. Entonces, yo antes mencioné el concepto de autosuficiencia y eso es como una regla de oro para nosotros. Yo no puedo ir a suponer ser una carga más para el sistema al que voy a intentar apoyar. Yo no puedo llegar y decir, necesito que me den gases, necesito que me den jabón. No, yo esas cosas tengo que contemplar desde antes de que yo salga hacia el lugar que voy a intentar apoyar. Y eso para mí es pues lo que enfermería tiene esa capacidad de ver en diferencia con otros profesionales de salud. Precisamente, doctor, traigo a la mesa este antecedente porque hace unos días trascendió la noticia de que su equipo de trabajo y, bueno, obviamente usted, tuvieron que auxiliar a 35 mujeres con bebés en brazos luego de que se presentara un bombardeo aéreo que impactó una maternidad y un hospital infantil ubicado en la localidad portuaria de Mariupol, en el sureste del país. Y vi que, bueno, obviamente es un panorama difícil de afrontar donde ustedes tienen que dejar las emociones de lado y, bueno, actuar, ¿verdad? Así que es importante detallarle a la población que nos está viendo sobre esta intervención que le dieron a estas mujeres víctimas de una situación perdón, de una situación de conflicto bélico, donde ustedes tienen que, como digo, dejar sus emociones de lado, actuar, auxiliar ante una emergencia de este calibre, sobre todo. Sí, bueno, me gustaría aclarar. Yo preferiría no utilizar el concepto de dejar las emociones de lado, porque yo creo que lo que uno menos tiene que hacer es dejar las emociones de lado en estas situaciones. Hago la salvedad de que nosotros recibimos mucho entrenamiento con el aspecto psicológico y que nosotros tenemos que aprender a encontrar como ese fino balance entre ese distanciamiento profesional, pero siempre ser capaces de brindar esa calidez humana. ¿Okay? Y es difícil encontrarlo y se intenta y hay mejores días y hay peores días. Pero bueno, yo creo que todos los que estamos aquí, pues siempre buscamos eso, siempre eso es como no, a lo que aspiramos, intentar encontrar ese balance. Dicho eso, sí, bueno, esa situación ha resonado mucho. Aquí pues ha habido mucho, hay muchos ejemplos más de lo que está pasando. Pero bueno, si me pregunta acerca de la situación con el hospital maternal, sí, bueno, llegaron aquí mujeres, no todas venían con niños en brazos porque algunas estaban embarazadas, pero estaban a punto de, durante el trayecto, que fue de unos 2 días y medio más o menos, porque vinieron en un bus. Una de ellas dio a luz durante el trayecto. Y claro, para retratar un poco esto,
En Ucrania hay un toque de queda ahora mismo. Después de las 8 de la noche no se puede estar en la calle. Entonces, cuando ellos salen al autobús, solamente pueden circular de día. Y no, bueno, y con la suerte de que no se encuentren con un bloqueo ruso. Porque, claro, si se encuentran con el bloqueo, lo que van a pasar es que los van a llevar a una concentración, ¿no? Porque los rusos lo que están haciendo es concentrar en diferentes ciudades que tienen asediadas a la población. Entonces, bueno, omitiendo que eso sucedió porque lograron cruzar, pues la situación fue esa. Llegaron aquí niños de 2, 3 y 4 días de nacidos. Las madres pues estaban un poco deterioradas, sobre todo porque, bueno, había algunas que habían sido por cesárea, entonces venían con el apósito húmedo, o sea, es que no es un venían empapado, sin cambiarlo, sucio, 2, 3 días sin haberse aseado, venían deshidratadas porque no habían comido. Eso pues se traduce mucho, ¿no?, en la producción de leche. Algunas es que dependían pues del calostro y ya está, no empezaban a producir más de lo que ya tenían previo al parto. Y bueno, y los niños, pues eso se ve reflejado en el estado de salud de ellos, ¿no? Del neonato. Vienen hipotónicos, un poco hipoquinéticos. Y pues bueno, esto es una situación en donde hay que moverse muy rápido, porque siempre en la emergencia, estadísticamente en estas situaciones, la población pediátrica y neonatal representa menos del 20%. Y me refiero en términos de lo que mencioné antes de los incidentes con múltiples víctimas, ¿no? O sea, no me refiero al conflicto en sí, porque eso es la población total afectada y si asumimos que es un 25% globalmente, lo que llamamos la población pediátrica, pues es más o menos así. Pero fueron circunstancias muy diferentes, porque eso estábamos hablando que por cada adulto había un neonato. Entonces teníamos una equivalencia de 1-1, inclusive a veces el 1-1-2, porque teníamos una madre que también había tenido un parto gemela. Entonces la población era casi igual, 50% y 50%. Esto lo explico porque a la hora de tratar, no, uno piensa que por cada 5, 6, 7 adultos que uno tiene, no va a tener un paciente pediátrico. Pues aquí era una situación que nos cambió completamente la manera en que tuvimos que actuar porque yo no podía coger ahora a la madre, separarla de su bebé y atenderlos por separado. Porque usualmente eso es, ¿no?, como la dinámica, vamos a crear un espacio para los niños y un espacio para los adultos. Pues aquí no, aquí tengo que atenderlos a los dos. Porque ya la situación es de por sí lo suficientemente traumática como para ahora agregar también esto. Entonces, inmediatamente tener que atender a, bueno, fueron 33 neonatos que recibimos inmediatamente. Cuatro venían en un estado crítico, uno se tuvo que intubar, después teníamos ocho que estaban en un grado un poco menos crítico, pero que aún requerían atención y monitorización constante, y los demás pues sí venían estables, pero que ciertamente todos necesitaban atención. Entonces, yo estoy aquí con personal que tiene experiencia, que ha estado conmigo en otras misiones, y pues esto ciertamente nos ha cambiado mucho la manera de pensar, porque esta situación fue de tenemos muy pocos minutos para tomar decisiones muy rápido y que sea lo mejor para toda la población que intentamos tratar. Y claro, esto estamos hablando que era uno. O sea, estamos hablando de 68 personas, ¿no? O sea, 78 individuos que llegan, ¿no?, entre las madres y los neonatos, de 700 personas que venían en ese barco. Entonces, estamos hablando que el 10% está afectado, pero es que ahora yo voy a tener también otra población que además tengo que seguir atendiendo. Entonces, yo no puedo volcar todos mis recursos a atender esta situación porque no puedo dejar descuidado todo lo demás que estaba viniendo. Entonces, para mí fue un reto porque tuve que reestructurar todo y pues eso es lo que tiene esto, que es un entorno muy cambiante donde hay que tomar decisiones algunas veces muy agresivas y por decisión agresiva me refiero a que es poco ortodoxo
la forma de pensar. Pero bueno, todo salió bien. Y digo, bueno, dentro de todo lo que estaba pasando, se mejoraron muchísimas cosas, se les ofreció muchas oportunidades y la situación pues no empeoró más de lo que ya estaba. Y bueno, ya después de 36 horas aproximadamente, ya empezamos poco a poco a evacuar a los que habían que llevar en ambulancia a un hospital de mayor complejidad. Ya se llevaron, otras se fueron a un refugio específico para este perfil en Bucarest. Así que bueno, fue una historia con mucha emoción, pero bueno, terminó muy bien. Definitivamente son parte de los retos que se viven, me imagino que en el día a día, y justamente me salta otra duda, doctor, porque cuando hablamos de suministros, ¿cuál sería esa fuente de apoyo para mantener esos gastos, la parte de movilización de esta ayuda humanitaria en temas de cadena de suministros, también como medicamentos, equipos de protección personal, alimentos? ¿Cómo ustedes suministran todas estas necesidades, digamos, a través del SAMU? Bueno, eso es un mecanismo muy grande y muy complejo que nosotros tenemos que ser capaces de garantizar desde antes de que nos vayamos. O sea, y no me refiero a antes de irse. O sea, estos son con relaciones que se establecen inclusive con terceros, en donde pues, hay un compromiso ¿no? contractual de que va a haber capacidad de mantener esa cadena. Entonces tiene como dos partes. Hay un control de suministros interno nuestro, donde yo tengo mi equipo preparado, sí, listo para salir inmediatamente por una situación que nos activen ya, y que nosotros vamos a ser capaces de proveer un mantenimiento por decir algo, las primeras 2 semanas. Y que si estamos viendo que hay un elevado consumo en el primer momento que se llega, pues inmediatamente se activan esos recursos internos. Pero ahora también se alerta al tercero, que es el que provee, para que sepa que eso inmediatamente hay que empezar a reponerlo y que va a haber un flujo que usualmente va decreciendo, porque en el primer momento siempre hay una demanda muy alta de recursos en estas situaciones, pero después empieza a compensarse hasta que ya baja ese consumo. Nosotros nos relacionamos con otras ONGs que también se dedican a esto y bueno, no por hacer publicidad, pero bueno, por ejemplo, está Farmamundi, que Farmamundi es una ONG que lo que se dedica es a proveer en estas situaciones a equipos de emergencia con medicamentos. Entonces ellos algunas veces donan cierto material, pero su parte filantrópica radica sobre todo en que ellos crean convenios con casas farmacéuticas. Ellos crean vínculo con estas casas farmacéuticas y ellos les vuelcan, pues, si tienen interés en ceder por cuestiones de responsabilidad social, civil, corporativa, medicamentos. Algunas veces las farmacéuticas, cuando tienen algunos excesos de producción en lotes de ciertos medicamentos, los ponen a un precio mucho más barato. Entonces, Farmamundi no es que exactamente lo regala. O sea, ellos son una ONG que ellos me venden el servicio y yo pues se los compro, a diferencia de lo que a mí me costaría comprarlo directamente con una farmacéutica o comprarlo localmente. Hay ONGs que también nos ayudan con la parte de agua, con lo que es saneamiento, con lo que es control de pestes. Tenemos ONGs que también a veces nos regalan lo que es la comida para los pacientes. Tenemos otra que también es de logística, que parecía Farmamundi, que se encarga de conseguirnos rutas más accesibles para hacer llegar el material lo más rápido posible a la zona, porque esto no es como que yo compro un tiquete de avión y yo llego ahí con 3 toneladas de material y le digo, monteme esto en el avión. Ojalá fuera así, pero no es para nada así de fácil. Entonces ellos lo que hacen es movilizar todo ahí, me lo deja donde yo quiero el material. Entonces esa procuraduría, me gusta decir la palabra, esa procuraduría de material, esos ya los mecanismos están descritos y están establecidos de mucho antes de que suceda la situación.
Perfecto. Y bueno, ya estamos casi que llegando a la parte final de esta entrevista, pero sin duda alguna, doctor Andrés, bueno, el conflicto acaba de cumplir un mes desde que inició a gran escala, ¿verdad? Pero desde entonces me gustaría que nos comentara cuál ha sido esa experiencia más conmovedora que ha tenido que afrontar y esa situación que, bueno, como ya lo mencionamos hace un rato, que más lo ha retado a nivel profesional. Sé que hay muchísimas, pero siempre hay historias que marcan. Y bueno, usted ya le ha tocado también cubrir y trabajar en otras zonas de conflicto. Sin embargo, en su vasta trayectoria profesional, ¿cuáles destacaría? Bueno, yo no le llamaría basta, pero gracias, gracias por el cumplido. Sí, no, esto es lo típico, ¿no? Uno siempre tiene el paciente del que se acuerda toda la vida, pero bueno, en este caso mis pacientes tienen otro perfil. Bueno, yo creo, todos siendo humanos, tal vez las poblaciones vulnerables son quizás los que siempre más conmueven. Hace 3 semanas, más o menos, cuando empezó esto, el perfil del refugiado, ¿no? El que estaba saliendo del país, eran sobre todo adultos mayores y, bueno, mujeres y niños, ¿no? Eran las poblaciones que más estábamos identificando que estaban saliendo de Ucrania. Veía mucho. O sea, bueno, voy a mencionar así un poco en general y ahora cuento uno en específico. Veía mucho a mujeres mayores, adultas mayores, llevando a sus nietos, porque sus padres se quedaban en Ucrania luchando, entonces mandaban estos que se quedaban luchando a sus padres y a sus hijos, los mandaban para allá. Entonces el retrato este de ver mujeres de 70, 80 años con un niño, una niña de 1 año, de 2 años, eso me impactaba porque bueno, sin duda esa mujer va a sacar energía de donde no la tiene para darle la seguridad y darle el cuidado que necesita a su nieto hasta donde no pueda. Pero cierto es que con la edad, pues esa energía se va perdiendo y aún así esta mujer, que es la segunda o la tercera guerra que está viendo en su vida y otra vez tener que salir de su país, pues eso es una situación que es difícil uno en esa situación, pues intentar mantenerse neutro, intentar mantenerse pues ecuánime a la situación para mantener como esa profesionalidad. Pero bueno, tuve una en particular que... A ver, esto lo voy a explicar así un poco, donde atraca el barco. Es el barco, el ferry, es una plataforma, que este es uno de los puntos donde estamos trabajando. Y pues el barco tiene capacidad para hasta 600 personas y algunas veces llegan 700. Mis equipos, digamos, ellos están, donde bajan del barco, suben una rampa y ya se dirigen hacia las tiendas en donde ya los procesan y les dan comida, les dan medios calientes, les dan mantas, les dan ropa. Y ahí están hasta que ya los procesa la policía de fronteras para darles la visa, el asilo político, el salvoconducto, todas estas cosas. Mis equipos están como al final de esa rampa. Yo me pongo como en una plataforma que hay en la parte de arriba donde yo estoy viendo y voy identificando potenciales personas que yo vea que ya van a caer, porque muchos llegan y se derrumban, apenas llegan, o sea, que las energías se les agotan hasta donde llegan para poder cruzar hacia el lado seguro. Y me acuerdo una noche terriblemente fría, helada, hace sí, casi 3 semanas, uno de los últimos que se bajó del ferry era una señora muy mayor. Que yo la vi y no me encajaba el cuadro. Entonces, estamos hablando de que esto es una región donde hace mucho frío. Las personas aquí saben vestirse para el frío. Y no estoy hablando del frío como ir al Irazú a ver llover. No, o sea, estoy hablando de frío de invierno de menos 20 grados. Y era una señora que iba con unos zapatos normales hasta el tobillo, pero después no tenía medias.
O sea, no, que no tenía, una señora a esta edad y no tenía medias, ella tenía como un vestido o un enabo, iba con un abrigo que evidentemente le quedaba muy grande, no llevaba bufanda y no llevaba gorro. Entonces era, yo lo que le veía era como el enabo apenas saliendo por debajo del abrigo, que le quedaba muy grande, y los zapatos. Y lo que llevaba es... bueno, eso aquí es como el carrito este que uno lleva como a la feria del agricultor, donde se echan todas las cosas, ¿no? Como el típico que es como de saco y tiene las rueditas que se pliega. Sí, me explico. Bueno, iba con eso, la señora. Y ya yo la vi, y bueno, ya yo les avisé a los míos, y entonces ya yo vi que fueron, yo bajé. Y la señora, claro, nosotros aquí, pues la barrera idiomática, porque... No, aquí, bueno, eso siempre es un asunto, pero es que estamos acostumbrados, pero aquí el ucraniano más o menos se parece al ruso, pero en el ruso no se entiende con el ucraniano, entonces hay que traducir al inglés, y el inglés, pues el que habla inglés entiende inglés, entonces hay que hacer una cosa así. Y la señora, cuando yo llegué, estaba con un frasco de jalea y con un pedacito de pan en la mano, y el pedacito de pan tenía así como tres pellizcos, y la señora está diciendo, entonces bueno, yo ya llamando al traductor, ya viene. Y yo diciéndole que me explique, y dice, la señora está pidiendo perdón y lo único que quiere es saber cuánta plata le podíamos dar por la jalea y por el pan que tenía tres pellizcos. Entonces yo diciéndole, señora, usted no tiene que pagar nada, todo esto es gratis, todo esto es porque estamos aquí ayudando. Y el traductor se lo trataba de explicar, pero la señora estaba como rematada y que no. Entonces decía que cuánto le podemos dar, que ella no tenía nada de plata, que ella no sabía cómo iba a hacer para irse a otro lugar. Entonces, bueno, nosotros ya la llevamos a la parte donde nosotros damos la asistencia. Y bueno, ya estando ahí, la señora pues ya está un poco más tranquila, ¿no? Es un espacio que está calientito, está bien iluminado, está seco. Y bueno, y ella con el carrito este. Y entonces ya pues con el traductor nos empieza a contar que ella era viuda, su hijo vivía en... Ella era de un pueblo del sur, su hijo estaba en Kiev con su nuera y con sus nietos. Ella vivía sola en su casa, en un pueblo. Empezaron a bombardear el pueblo y ahora el vecino estaba tocando la puerta para sacarla, digamos, en la parte de atrás, que era la cocina. Ella bajó por las gradas y ella lo que le dio tiempo fue de coger el carrito que tenía en la cocina, coger ropa que tenía en la hora, que estaba empapada, meterla, coger cinco frascos de jalea y coger... el pedacito de pan. Y ella lo único que pensaba era, esto es lo único que yo tengo para vender, para ver cómo voy a sobrevivir. Y la señora nos pedía perdón diciéndonos que nos vendía el pedazo de pan y que nos disculpara porque se había comido tres pellizcos de pan porque se estaba muriendo de hambre. Entonces, yo lo que voy con esto es, este es el problema que yo tengo con estas situaciones, porque como un ser humano llega a querer y a estar convencido de que ha sido reducido a eso, a un pedazo de pan, a cinco frascos de jalea y un molote de ropa congelada, porque estaba congelada la ropa, porque se la llevó mojada. Y esa señora estaba convencida de que ella valía eso, que ese era su valor en este mundo. Y ese es el problema que yo tengo con estas situaciones. No, no voy a poner ni político ni ponerme muy social aquí, pero yo, a mí me cuesta concebir mucho eso. Que una persona crea que la han arrebatado de su dignidad hasta el punto en donde cree que no vale nada. Y lastimosamente este mundo, ¿no? El mundo actual, pasan muchas cosas malas, también pasan cosas buenas, pero siempre pensamos más en lo malo y creemos que no va a haber nadie capaz de aceptar ayudarme si no es porque yo le vendo lo poco que yo tengo. Esto es lo que a mí me conmueve. Y pensar que esta señora costó tanto cambiarle esa convenia, y a pesar de que ella puede entender o razonar de que nosotros estamos para ayudarla, ella solo piensa que después no va a haber nadie para ayudar. Que ahora mismo todo el mundo está ayudando. Pero dentro de dos semanas, posiblemente cuando la guerra deje de ser noticia, ella ya no va a encontrar quién la siesta en su necesidad. Y bueno, ahí es donde también entran las cosas más importantes de nuestro trabajo, que es la continuidad del cuidado.
Porque yo puedo venirme aquí con todo mi arsenal y todo mi equipo y con 20 toneladas de material y con el hospital de campaña mejor montado del mundo. Pero si yo en un mes voy y cierro el chinamo aquí y nadie va a cuidar a esas personas, todo el trabajo que yo he hecho no tiene mucho sentido. Por no decir que no tiene sentido. Así que bueno, espero haber atendido a su pregunta, Priscila. Totalmente y definitivamente, doctor. Bueno, para un costarricense quizás es difícil imaginarse todos esos esas anécdotas, esos escenarios, porque bueno, gracias a Dios vivimos en un país que hemos estado casi que ajenos a lo que es la guerra. Sin embargo, usted acaba de anotar un punto que me interesa y es cómo garantiza enfermería esa atención a una posguerra, esa gestión del cuidado, ese cuidado humanizado. Bueno, esto es un mecanismo que es mucho más grande que yo, mucho más grande que esta institución. Eso es un esfuerzo que se hace entre muchísimas agencias y muchos países, porque habemos equipos que nos dedicamos a la emergencia. Hay equipos que se preocupan por lo que es la rehabilitación y hay equipos que se preocupan por lo que es el levantar de nuevo, ¿no? Todo lo que se ha perdido. Entonces, tenemos como esos tres tiempos. Y habemos en todo el mundo que grupos y equipos que nos dedicamos a cada uno de esos momentos. El asunto está en que lo más importante aquí es la coordinación. Y bueno, existe un esfuerzo internacional que se llama EMT, ¿no? EMT, que son siglas de equipos de emergencias médicas. Y es todo un mecanismo de la OMS para intentar conjugar y articular estos equipos durante todas estas etapas. Entonces, nosotros, dentro de los estándares mínimos de calidad que intentamos cumplir, una de esas es eso, la continuidad de ese cuidado. De que si yo voy a referir a un paciente que he tenido a mi cargo y lo estoy llevando a otro lugar, entiendo yo, de mayor complejidad o porque es algo más especializado, pues lo estoy haciendo y lo estoy llevando a un lugar que va a garantizar esos mínimos, pues, criterios como yo lo estoy intentando hacer. Y bueno, ya después esas cosas, cuando se prolongan el tiempo, pues también hay mecanismos, ¿no? De custodiar el historial médico de los pacientes, de identificar cuáles van a ser esas necesidades a largo plazo de esas personas afectadas, ¿no? Ahora en una guerra, pues aquí hay heridas de bala, hay explosiones, hay minas, hay bombas, y pues todo eso casi siempre se traduce mucho en lesiones irreversibles por pérdida de extremidades, por lesiones medulares, que eso ahora mismo, pues sí, le estamos salvando la vida a esa persona. Pero esa persona después va a necesitar aprender a vivir con esa lesión. Y cuando aprenda a vivir con esa lesión, va a tener que aprender a ser un sujeto que esté satisfecho con lo que está haciendo en su vida sin esa extremidad o con esa lesión medular. Entonces, claro, hay esa responsabilidad. No es solamente de yo ahora venir e intentar salvarle la vida a la persona. Es que yo todo lo tengo que pensar en términos de qué va a pasar con esta persona. Yo tengo que pensar a 15, 20, 30 años. De que este sujeto va a lograr y sentirse realizado de alguna manera. Es muy complejo, es muy, muy complejo, y yo no puedo garantizar ese tipo de cosas. Pero bueno, hay instituciones que sí se comprometen a una proyección a largo plazo. Mi organización se dedica a la solución a corto plazo, a lo rápido. Ya posteriormente, pues sí hay otros que intervienen en otro momento más adelante. Bueno, ya para concluir, en este poco rato de entrevista, pues he notado que usted es una persona, pues, de muy bajo perfil. Sin embargo, como dicen, al César lo que es del César. Y esto lo menciono porque, bueno, hemos recibido muchos comentarios aclamando y aplaudiendo cada acción que están realizando ustedes como organización y muy propiamente aquí desde Costa Rica, todos sus colegas han aplaudido esta labor que usted está realizando allá en esta zona. Y quisiera permitirme leer algunos de los comentarios que hemos recibido. Por ejemplo, nos dice Soy Godoy, como buen tico levantando la bandera de la solidaridad.
También tenemos a Isabela Castro, nos dice, excelente colega, que Dios bendiga y cuide tu misión. Desde aquí estaré orando por ti. Tenemos a Alexander Chávez, nos cuenta que desde que era estudiante, para quienes lo conocimos desde ese entonces, sabíamos que Andrés tenía un enorme potencial y que su vocación era inmensa. Que Dios te proteja siempre. Tenemos tantos comentarios que vea que no les miento, que aquí les enseño a través de mi celular. Y quisiera saber, doctor, para usted, ¿qué significa leer o darse por enterado de que aquí en Costa Rica y en muchas partes del mundo están aclamando su trabajo? Porque es parte de ser un héroe, digámoslo así, de esta tensión, ¿verdad? Ese conflicto. Y usted también me contaba extra micrófonos que ha recibido también comentarios muy inspiradores, cosa que quizás tal vez no están como tan acostumbrados, por decirlo así, porque ustedes están pues dando su función como enfermeros. Pero para usted, ¿qué significa recibir cada una de estas palabras? Bueno, primero debería decir que yo no estoy muy metido en las redes sociales, entonces no, yo nunca me doy cuenta de esas cosas, pero bueno, siempre bienvenido. A lo que le comenté antes, ¿no? De que tenía profesores que me habían escrito y comentándome, ¿no? Cosas muy, muy motivadoras, muy positivas, que eso la verdad da mucha energía. Para estar aquí en esta situación, pero no sé, yo muchas veces pienso, porque ahora uso una palabra que a mí personalmente no me gusta, que es lo de héroe. Yo no me siento un héroe, yo no soy un héroe, yo soy un enfermero que encontró un área del quehacer que disfruta y que curiosamente es muy poco explotada, porque muchas veces es como la persona tiene su vida en el hospital, en atención primaria, en atención domiciliaria, en cualquiera de esas cosas, y alguna vez experimenta y se va a una misión, pero después vuelve y pues continúa con su vida. La mía es un poco diferente porque yo esto lo estoy haciendo como mi estilo de vida, y en el camino me he encontrado personas de la profesión de salud y también pues enfermeros que se dedican a esto. Y alguna vez alguien me ha dicho eso, ¿no? Es que ustedes son héroes. Yo no creo que seamos héroes. Porque, y yo pregunto, ¿pero por qué somos héroes? Dice, porque es que ustedes están ahí, están entregándolo todo. Es como, pero y la enfermera que está trabajando en la UCI del hospital de niños, que está haciendo todo lo posible porque una niña salga adelante. Porque una enfermera obstetra que está apoyando a tal vez una niña adolescente que está muy confundida y en ese momento está dando a luz y la está acompañando, no es también una heroína. Y cuando nosotros estamos, cuando un enfermero en oncología está acompañando a la familia porque su madre de 45, 50 años y todavía le queda una vida por delante, se está muriendo porque no había nada más que hacer, ¿no es una heroína también? Yo no me siento un héroe. Y si a mí me retratan de esa manera, yo soy lo suficientemente héroe como lo puede ser cualquier enfermero que quiera entregarse al área en la que trabaja. Yo agradezco mucho los comentarios positivos y me llamó la atención que Alexander Chávez, que Alex me haya escrito, fue profesor mío también hablando de eso. Y no sé, siempre el apoyo, pues no va a ser nada más que hacerlo uno mejor persona, igualmente como si no lo tuviera, buscaría la manera de tenerlo, porque esto hay que tener mucha actitud y mucha disciplina para trabajar en mi área, pero me alegro. Cierto es que también esta situación es porque está siendo está teniendo un impacto mediático importante, porque si fueran otras circunstancias, porque si yo hubiera dicho que hace un mes yo estaba volviendo a Madagascar porque hubo un tifón, ¿quién estaba aplaudiendo en ese momento? Y no digo que haga falta, de verdad, pero ahora la gente aplaude
porque es esta situación y necesita todo el apoyo. Y yo me alegro mucho que estas cosas se muevan porque esto hace ver que existen estas situaciones, lastimosamente. Pero se nota y se nota. Yo cuando digo que he estado en otros conflictos, yo lo he estado y no he tenido para nada impacto mediático. Y uno no ve las toneladas de material que están llegando aquí ahora, que para nosotros pues es sumamente beneficioso porque para mí es mucho más fácil conseguir medicamentos. Yo he tenido que poner quimioterapias ahora aquí en el campamento. Quimioterapias. Nunca en la vida yo había puesto una quimioterapia en un campamento, en un hospital de campaña. Y porque hemos podido, cuando yo he tenido pacientes oncológicos en otras situaciones, pues simplemente se pierde, pues la rotación de esa semana. Pero bueno, dicho eso, yo más que agradecido por todo el apoyo y me alegro que se ha visto de esa manera. Y bueno, definitivamente el agradecimiento de nosotros hacia usted es grande en este momento, aunque bueno, reiteramos ahí, la palabra héroe va para todos los enfermeros del mundo, esos 28 millones de enfermeros, que es una comunidad inmensa. Como bien lo dice usted, no se trata solo de aplaudir a un cierto sector, sino a todos, porque ustedes salvan vidas. Y esa es la verdad. Quizás para usted no es un héroe, pero para muchas familias, pues sí. Y les ha cambiado la vida gracias a ese profesionalismo que usted nos ha venido a comentar. Así que, doctor, le agradecemos muy especialmente por atestiguar que el trabajo de enfermería sigue siendo ese pilar indispensable en la gestión del cuidado de la humanidad en todo el accionar social. Así que de nuestra corporación externamos un merecido reconocimiento a usted y a profesionales de enfermería que día a día arriesgan lo que es su vida por amor al prójimo y en defensa del derecho de la vida. Así que ha sido un placer tenerlo en nuestro espacio y deseamos pronto volvernos a encontrar. Muchas gracias, Priscila. Una vez más, un gran agradecimiento al doctor Andrés Rodríguez Holz por acceder a esta entrevista especial de nuestro programa Hablemos de Enfermería, donde gracias a la tecnología no solo podemos achicar distancias, sino traerles información de primera mano desde cualquier zona del mundo. Bueno, y llegamos al final de este programa de Hablemos de Enfermería. Les agradecemos por habernos acompañado. Esta ha sido una producción muy especial a cargo de la Unidad de Comunicaciones del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, integrada por el ingeniero Federico Lancheros como gestor de comunicación, Jorge Rojas en redes sociales, Rafael Carvajal en soporte técnico y Priscila Fernández. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos la próxima semana aquí en Hablemos de Enfermería. Hasta pronto.